Buenos días, compañeros y compañeras. Good morning, brothers and sisters. Good morning. I don't speak English, but my heart speaks the world language of the solidarity and the fraternity between teachers, parents, students around the world. This is our power. I speak Spanish. And Marie translated for you. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí no solo en solidaridad con ustedes, con su lucha, con su organización, sino porque su lucha es nuestra lucha. Si cierran una escuela en Chicago, nos afecta en México, o en Canadá, o en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque la van a transformar en una escuela privada, en una charter school, porque individualiza la formación de los niños, porque quieren cambiar valores, porque quieren preparar solamente o educar para resolver pruebas, porque quieren que los niños solo piensen en conseguir un trabajo para ellos, pero no en transformar la sociedad y el mundo que los rodea. If they come to school in Chicago, it affects us in Mexico, or in Canada, or in any place. Because what they're trying to do is compartmentalize us. They're trying to change our values. They're trying to teach our children to only solve tests, to only take tests, to only think about getting a good job. And they don't even think, and they're trying to stop us from trying to have a social or think about social transformation. Defender la educación como derecho social es una lucha histórica. Por eso estamos aquí, porque lo entendemos. No se resuelve con que mejore una escuela. Defender la educación pública quiere decir que se transforme una escuela, que se mejore una escuela, pero también que se piense en el futuro, porque es no solo para nosotros, sino para nuestros hijos o para los hijos de nuestros hijos. To defend education as a social right is a historic battle, is a historic fight. And it's not just about saving one school, it's about transforming us. También es una lucha que rebasa fronteras. No es solo luchar en México o en Canadá o en Estados Unidos. This is something that crosses borders. It's not just a fight here in Canada or in Mexico. It crosses and it supersedes borders. ¿Cómo nos hemos organizado para defender la educación pública? No hay recetas, no es como hacer un pastel. Depende de la cultura, de la historia, de la correlación de fuerzas. ¿Cómo lo hemos hecho? Luchando, generando ideas que recuperan y reflejan las necesidades de la mayoría de la población, del pueblo, pero también estudiando los problemas, generando ideas, iniciativas que se transforman en acciones, en hechos políticos. Necesitamos diagnósticos certeros que nos permitan hacer demandas específicas. So how have we organized? There is no recipe. It's not like making a cake. It depends on the culture. It depends on your history. And it depends on the balance of forces. Fighting, that's important. Generating ideas that reflect the needs of the majority of the people, studying problems, and also trying to brainstorm ideas and initiatives that are reflected in concrete political actions. What we need is an analysis of what's real and also very concrete demands.
Hoy, a nivel mundial, el ataque de las corporaciones y de los gobiernos no solo es para romper la organización de los trabajadores y las trabajadoras. No solo van sobre los sindicatos educativos. Ahora quieren destruir la imagen de los maestros y de las maestras. Quieren destruir lo que es ser maestro o maestra. Quieren convertirnos en entrenadores, no en educadores. This international attack isn't just against individual unions, it's actually trying to break our notion of ourselves as educators. It's trying to accuse us of being responsible for poor education, and it's trying to actually take away our right to be educational leaders. La lucha por la defensa de la educación hoy también es una lucha por elaboración de alternativas pedagógicas. No basta la resistencia. Tenemos los trabajadores de la educación que tener claro que nuestra lucha no puede ser una lucha gremial. Es decir, no basta con tener un buen contrato colectivo de trabajo. No basta con tener buenos salarios y tener buenas condiciones de trabajo. Tenemos que pensar en que trabajamos en la educación, en el sentido de la educación, en que lo que hacemos es para transformar a la sociedad en su conjunto. Eso es lo que está en disputa hoy. So the fight for education today isn't just in our specific sectors. It's not just for better salaries. It's actually for transforming education and our right to be the leaders in transforming education. La situación en México es muy difícil, muy compleja. Tenemos una crisis terrible, porque además, si a ustedes les da catarro, gripe, en México nos da pulmonía. The situation in Mexico, we have an economic crisis, but if you get a cold, we get pneumonia. Tenemos una situación política de una gran ilegitimidad del gobierno. Hay una violencia terrible en el país y están militarizando con el combate al narcotráfico, preparándose para que si hay protestas sociales puedan usar al ejército en las calles. We have an illegitimate government, we have a high level of violence in our government, and we also have a militarized state where the army can be used against us if needed. Nuestra educación, por mandato constitucional, porque se ganó en la Revolución Mexicana, es un sistema federal, gratuito, laico, obligatorio, desde educación preescolar hasta la universidad. Our education is one of the great gains of the Mexican Revolution. It's a federal system, it's free, it's public, it's non-religious, and it's obligatory. This is from basic school, from primary, all the way through the university. Existe un sindicato nacional de trabajadores de la educación, que es un sindicato en donde su dirección es totalmente oficialista. No solo apoya al gobierno, es un grupo político muy poderoso, no solo apoya al gobierno, sino que promueve todas las reformas educativas neoliberales. The National and Official Union of Teachers is very powerful, it's very aligned with the government, and it in fact supports all of the neoliberal initiatives of the government with regards to educational reform. Pero desde hace 30 años hay un movimiento democratizador, el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. But
for the last 30 years, we have had a movement called the Coordinadora, which is a movement for a democratic and independent mobilization. Por eso ustedes han conocido las luchas de los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, del Distrito Federal, en donde se pelea por democracia sindical, pero por defensa de la educación pública. And for that reason, that's why we have seen the resurgence of struggles in Chiapas, in Michoacán, and Oaxaca, y en el national, in Mexico City. Hoy el desafío es que enfrentamos una tercera generación de reformas educativas neoliberales. Tenemos una plaga, es una plaga, como pirañas, como cucarachas, que son las pruebas estatalizadas. Okay. There's a third initiative, and it's a plague. It's like piranhas. It's like cockroaches. It's the standardized tests. Ahora, las pruebas estandarizadas se convierten en el elemento que define no solo los rankings para decir qué escuela es mejor o qué maestro es mejor, sino también se usan para determinar una parte del salario de los profesores. Well, this sounds really familiar. These standardized tests are used to rank and sort schools so that you know what are the bad ones and what are the good ones, but they're also being used to determine how much pay a teacher will get. Hay una gran resistencia, hay movilizaciones, hay paros que son huelgas, campañas con padres de familia, hacemos talleres, participamos, por supuesto, en redes sociales internacionales como la Red Social para la Educación Pública en las Américas, como la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. Tenemos un taller en la tarde y tenemos revistas que también podemos circular, unas en español y tal vez la letra o en inglés, otras. So the work that we do is we try to articulate alternatives. We try to support all of the resistance, demonstrations, strikes, campaigns with parents, also workshops. We hold workshops and we participate in networks where we can, including the Trinational Conference. We also publish magazines such as Intercambio, and there's going to be a workshop this afternoon, and we'll be talking about the Trinational Coalition. Finalmente, luchar en México es peligroso. No solo se puede perder el trabajo, también se puede perder la vida. Puede el gobierno encarcelar, desaparecer maestros o asesinarlos. Struggle in Mexico, it's not just a risk of losing your job. You could lose your life. You could be imprisoned. You could be disappeared or murdered. Ustedes, nosotros, somos parte de un gran movimiento democratizador de la educación pública que buscamos que los sindicatos puedan ejercer su poder. Los maestros somos peligrosos para quienes gobiernan el mundo, porque somos líderes sociales. We're part of a great movement that could help to make a big difference. Teachers are considered dangerous right now because of our influence and because of our ability to be the social leaders. Y termino diciendo, como decimos en México, que los maestros y las maestras luchando también están enseñando. Thank you.